Arratsaldeon danorik, bazkideok, lagunok, Deustu Forum, ekitaldi honetara ongi etorria. Bienvenidos a todos, muchas gracias por elegir hoy estar aquí con nosotros en Deustu Forum en lugar de viendo al Atleti en San Mamés. Y sobre todo, disculpas por empezar un poco tarde, es decir, bueno, el día ha sido complicado, Bilbao estaba muy difícil para llegar. Bueno, el esperado año 2000, los que ya somos un poco más mayores y lo vivimos con ilusión, llegó con grandes celebraciones y no muy a menudo la humanidad tiene la oportunidad de empezar un nuevo milenio. Y tuvimos la oportunidad de empezar el milenio con un libro en blanco. Cuando volvemos un poco la mirada hacia atrás, ya han pasado 18 años y podemos ver que nuestro mundo pues, ha cambiado mucho. Parece que uno no se va dando cuenta año tras año, pero cuando han pasado 18 y mira, dice, bueno, parece que sí que efectivamente el siglo XXI ha traído transformaciones. Lo podríamos analizar desde la perspectiva económica y hablar de las causas, consecuencias de la crisis económica, desde la perspectiva tecnológica, que es la que a mí particularmente me gusta más y me atañe, y descubrir cómo avanzamos aceleradamente hacia una sociedad digital, y esto da mucho para reflexionar de cómo va a ser, ¿verdad? Es una sociedad digital. Pero nuestro objetivo hoy es reflexionar sobre política y sociedad. El objetivo de Deustu Forum siempre ha sido traer a la universidad, acercar pensamiento, reflexión, ayudarnos a entender y a comprender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y creemos que hoy más que nunca es oportuno hablar sobre los síntomas, sobre las dolencias que manifiestan o aquejan a nuestra sociedad. Vivimos tiempos de incertidumbre, como bien señala nuestro ponente de hoy. Y como señalan en el propio título, incertidumbre que nos deja muy a menudo perplejos. Hace unos meses en Deustu Forum dedicamos una jornada a tratar el tema de Clinton versus Trump. Y cuando terminaba la pregunta final que hice al ponente fue ¿puede ganar Trump? Y la respuesta, aunque matizada, fue desde luego que no. Bueno, pues lo improbable sucedió. Lo casi imposible sucedió. Y sucedió de nuevo cuando los británicos les consultaron y decidieron inesperadamente votar en contra de la permanencia en la Unión Europea, abriendo un proceso en el que ahora hay que destejer lo que durante tantos años se tejió, intentando que no se rompa nada de lo conseguido a la vez que se desteje todo, algo que es realmente difícil. Perplejidad ante la consolidación de la posverdad. En su verdad más descarnada de las mentiras manifiestas, difundidas a través de redes sociales. Y con el efecto que estas tienen en los ciudadanos que luego votan y deciden a partir de una información no contrastada y en una situación cada vez de más debilidad para saber lo que es verdad, de lo que no lo es, de lo que es opinión, de lo que son hechos. Perplejidad ante los populismos que avanzan y se abren camino hasta los gobiernos, ante el desprestigio de las castas políticas y de los que no son nuevas castas que también se desprestigian. Hastío de los jóvenes ante la política, salvo cuando hay situaciones de crispación. Situaciones todas ellas que, bueno, pues que no producen más que confusión e incertidumbre en el presente y respecto del futuro. Y desde la cátedra de UNESCO, los que sois habituales de Deustu Forum ya sabéis que muy a menudo colaboramos con distintas entidades de la universidad. Desde la cátedra de UNESCO, que Iciar, su directora, nos acompaña hoy, Iciar Barcherrechea, me propusieron tratar el tema precisamente de la política y propusieron al ponente y me pareció una idea extraordinaria. Así que quiero agradecerles tanto a ella como a Efren, particularmente, su propuesta. Y antes de darle la palabra a Iciar, que los hará y nos introducirá al ponente, aunque ya he visto por los saludos en la entrada que no necesita mucha presentación, es bien conocido, le quiero agradecer a Daniel sinceramente que nos haya hecho hueco en su agenda casi imposible y que se haya dado hoy una paliza en venir hasta aquí para compartir sus reflexiones con nosotros. La verdad es que era una de las pocas certezas en este mundo de incertidumbre que teníamos y es que el ponente para tratar este tema eras tú. Recordarles a todos que tienen tarjetones en las sillas para poder hacerle las preguntas que quieran a nuestro ponente de hoy y que luego en el diálogo pues yo intentaré con la mayor gracia posible formulárselas. Iciar. Eskerrik asko. Bueno, va barriro eres eskerrik asko hemen egoteagaitik. Como directora de la Cátedra UNESCO de Formación de Recursos Humanos para América Latina, es un placer estar aquí, contar con Daniel Innerarity y además de agradecer a la presencia de las personas que están hoy en la sala, yo quiero especialmente agradecer en primer lugar al ponente, por supuesto,
Y luego, como ya ha mencionado José Luis, a Efrén, que fue la persona dentro de los miembros de la cátedra, todos muy colaborativos, pero que hizo especialmente el contacto con Daniel Innerarity y al Fórum Deusto por permitirnos este foro. Voy a hacer una presentación de Daniel Innerarity, que creo, como ha dicho José Luis, que muchas de las cosas ya se saben, pero por recordar. Daniel Innerarity nació en Bilbao, aunque vive cerca de Pamplona, en un pequeño pueblo cerca de Noain, en Sariquiegi, y estudió filosofía, parece ser un poco de forma sorpresiva, porque según he leído, él lo que quería era ser pintor. Pero se decidió por la filosofía y no le ha ido tan mal. Actualmente es catedrático de Filosofía Política y Social, es investigador Iker Basque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática Globernance. Es doctor en filosofía, amplió sus estudios en Alemania, siendo becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Estudió también en Suiza y en Italia. Ha sido profesor invitado en universidades europeas y americanas como el Robert Schuman Center for Advanced Studies del Instituto Europeo de Florencia, la London School of Economics, las universidades de Georgetown o la Sorbona. Ha publicado muchísimos libros, el que nos reúne hoy. El último es Política para Perplejos, que está publicado por Galaxia Gutenberg, y aparte de este, pues ha escrito muchos otros. La democracia en Europa en el 2017, La política en tiempos de indignación 2015, incluso Un mundo de todos y de nadie en 2013, La democracia del conocimiento, que fue Premio Euskadi de ensayo en 2012, La humanidad amenazada, gobernar los riesgos globales, escrito con Javier Solana, El futuro y sus enemigos, El nuevo espacio público, La sociedad invisible, que fue Premio Espasa de ensayo en 2004, La transformación de la política, Premio de ensayo Miguel de Unamuno y Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo en 2003, Ética de la hospitalidad, Premio de la Sociedad Alpina de Filosofía en 2011 al mejor libro de filosofía en lengua francesa. Muchos de sus libros han sido traducidos a distintos idiomas. Es colaborador habitual con artículos de opinión en periódicos como El País y El Correo del Diario Vasco y también en la revista Claves de Razón Práctica. Recibió el Premio Príncipe de Viana de la Cultura en 2013, que otorga el Gobierno de Navarra como reconocimiento a la trayectoria de personas o entidades relevantes en el mundo de la cultura. En 2008, Eusko Ikaskuntza Caja Laboral le concedió el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales. Ha sido miembro del Consejo de Universidades a propuesta del Senado español. Pertenece a la Academia de la Latinidad y a la Academia Europea de Artes y Ciencias con sede en Salzburgo. Si esto fuera poco, la revista francesa Le Nouvel Observateur le incluyó el año 2004 en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Y para terminar con algo no tan académico, pero creo que también relevante, me he permitido apuntar algunos aspectos que hacen referencia a otras cualidades no tan académicas y un poco más humanas de Daniel Innerarity, y que si no mienten las entrevistas que aparecen en los medios, nos dice que le gusta la vida nómada, que le gusta vivir mucho en Euskadi, pero de vez en cuando pues hace una salida, ha vivido en Francia, ha vivido en Alemania, en Italia, en Suiza, y se encuentra a gusto en todos estos países. Tiene además la suerte de contar con una familia que también participa de este gusto y que, bueno, disfruta viajando. Pero además, tengo que decir, cosa que comparto, que es un amante de la montaña, y esto me alegra mucho, y confiesa haber ascendido más de la mitad de los 64.400 de los Alpes, lo cual me da mucha envidia, porque a mí el mal de altura me suele pegar antes de los 4.000. Pero bueno, termino diciendo que parece que en alguna ocasión ha dicho que la felicidad está cerca de una chimenea y un buen libro. Gracias, Daniel. Arratsaldeon, gustioi. Poste naiz hemen, Bilbon, zurekin egoteagatik. Bueno, ya después de esta presentación, de estas dos presentaciones tan amables, ya solo cabe decepcionar. Voy a empezar con una bilbainada, ¿no? El primer premio que me dieron fue el premio de ensayo Miguel de Unamuno, del Ayuntamiento de Bilbao. Y por ese mismo libro,
el año siguiente me dieron el premio nacional, así llamado nacional, de ensayo. Y alguien, algún periodista me dijo, estarás muy contento porque has subido, fíjate, un premio de Bilbao y ahora el premio nacional. Y dije, mira, después de aquel premio todo es descenso. Os ha gustado, ¿eh? Os ha gustado. Bueno, estoy muy contento de estar aquí, en Bilbao, con vosotros, a 200 metros de donde nací, aunque ya soy navarro, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. En esta sala que a mí siempre me impresiona, siempre que he venido aquí a hablar, la verdad es que me impresiona y me gusta mucho. Y viendo a tanta gente, amigos, porque es que además, si no habéis ido al partido de fútbol, o bien sois un poco raros o sois amigos del ponente, ¿no? Compitiendo contra el fútbol, ¿no? Bueno, quizá no todos los ponentes vienen con un libro debajo del brazo y eso me va a permitir a mí, a lo mejor, hacer una disertación un poco general. Y como suelo decir yo cuando hago las presentaciones de los libros, sabéis que están sometidas a un dilema. Si tú presentas un libro muy mal, nadie compra el libro. Pero si tú lo presentas muy bien, nadie compra el libro. Entonces, las presentaciones de los libros hay que hacerlos regular. Antes de ayer lo presenté en Donosti y se me ocurrió una fórmula rara, que es, voy a juntar a tres personas extrañas, raras como yo, ¿no? Una periodista, Irene Larraza, un cocinero, Andoni Aduriz, y un músico, Javier Muguruza. Todos dedicados a cosas muy poco populares, o sea, a la cocina sofisticada, al euskera, una lengua pequeña, a la filosofía o a la música culta. Y me preguntaba Andoni, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y yo buscaba una metáfora culinaria, ¿no? Y le dije, mira, una presentación de un libro tiene que ser como una gilda, una buena gilda, ¿no? No le puedes dar un plato de alubias, dale una gilda que le abra el apetito, ¿no? Bueno. Seguramente nuestros padres y nuestros abuelos vivieron mucho peor que nosotros, pero desde un punto de vista vivieron bastante mejor. El punto de vista es que ellos no tenían especiales incertidumbres. No tenían que elegir, no tenían demasiadas opciones para elegir y por tanto no sentían la angustia tan contemporánea de quien tiene diversidad de opciones, de quien entra en la vida para él o para ella, la vida es un conjunto de opciones que realmente crea una cierta angustia y un cierto agobio porque hay que elegir. Seguramente no tenían tampoco tanta información como tenemos nosotros, lo cual en cierto modo era una ventaja, porque hoy en día probablemente nuestra desorientación no tiene que ver con que nos falte información, sino con que nos sobra, con que estamos llenos de spam por todos los lados, infobasura. Yo he llegado a la conclusión de que, como profesor, sin ser muy consciente de esto, que ya llevo unos cuantos años en este oficio, yo empecé dando clase a gente que tenía muy poca información. Y ahora mismo doy clase a gente que tiene demasiada información. Y el oficio docente ha cambiado radicalmente. No tiene nada que ver explicar a un auditorio que no tiene información, y da un auditorio que lo que tiene es demasiada información y quiere un poco de claves de orientación, de criterio de interpretación, ¿no? Bueno, y luego hay otra circunstancia, que es el hecho de que durante la crisis económica, política, financiera que hemos vivido, y que estamos en buena medida todavía viviendo, el mundo nos aparecía con bastante nitidez. Sabíamos lo que estaba mal. Sabíamos quiénes eran los malos y quiénes éramos los buenos. Sabíamos quiénes eran los que tenían que hacerse cargo del poder para hacer las transformaciones necesarias, ¿no? Bueno, yo percibo que en un periodo de menos de 10 años hemos pasado de la indignación, que era, repito, remitía a un mundo bastante claro, a lo que podríamos llamar la perplejidad, que es un mundo más desencantado, más confuso, donde ahora ya no tenemos muy claro si los nuestros son realmente los nuestros, si el diagnóstico estaba bien hecho, si los encargados de acometer esa reforma realmente hay que mandarlos a paseo otra vez, como a los anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que este es un poco el panorama que tenemos, ¿no?
Este libro, buena parte de este libro lo escribí en el año 2016, que fue un año especialmente interesante porque casi ninguno de los pronósticos se cumplió. José Luis hablaba, se refería al Brexit. El otro ejemplo es Trump. La víspera de la elección de Trump, yo estaba aquí en Bilbao. Tenía un debate sobre el futuro de Europa con una persona que no voy a decir el nombre, pero yo me parecí muy informada y yo tenía que ir al día siguiente a Radio Euskadi a hablar del resultado de las elecciones, ¿no? Y le pregunté en la cena a esta persona tan informada, le dije, bueno, oye, mañana voy a la... ¿Qué? En fin, yo supongo que va a pasar lo que... Sí, nada, no, tranquilo, tranquilo. Yo ya he mandado el artículo al País sobre la nueva agenda política de Hillary Clinton. Yo me fui a la cama tranquilamente, me levanté a medianoche, se me ocurrió mirar en la tableta y ya vi que Ohio, Carolina del Norte y no sé qué, y Florida habían caído del lado republicano y ya no me pude dormir, tuve que cambiar todo. Y yo que no soy periodista, pues tengo dificultad en improvisar y hice lo que pude en Radio Euskadi, probablemente el ridículo. Bueno, han pasado cosas que eran realmente muy improbables. Por el Brexit nadie daba un duro. De hecho, la campaña del Brexit estuvo llena de mentiras, entre otras cosas porque quienes las propagaban no contaban con que luego iban a tener que gestionar esto, que es un verdadero sudoku. También a esto le dedico unas páginas en el libro. O sea, esa idea de recuperar el poder, la soberanía para los británicos, se va a revelar como una absoluta ilusión. Los británicos van a tener, si se consuma el Brexit, que todavía no lo sabemos, y yo ya no hago previsiones sin mi abogado delante, si se consuma el Brexit, los británicos van a tener menos poder. Eso además se puede medir, vamos. La capacidad de decisión que van a tener va a ser muchísimo menor que la que tienen ahora, que están en un club como el europeo, que tiene tantas constricciones, pero donde pueden codecidir al menos, ¿no? Bien, y este desconcierto, esta perplejidad, también tiene su aspecto práctico, que yo lo resumiría en la idea de que no sabemos muy bien que si este movimiento del mundo es un movimiento al que hay que adaptarse o contra el que hay que resistir. Estas son las dos grandes opciones que se plantean ahora, dependiendo de si uno está en la derecha o en la izquierda, es... toda esta retórica, ¿no? Hay que adaptarse al cambio global, ¿no? Y el que no se adapte se queda fuera, ¿no? Dicen los conservadores. Los progresistas críticos dicen, no, paremos la globalización, controlemos los mercados, ¿no? Las dos cosas son, a mi juicio, son expresión de un ocaso de la voluntad política, porque la voluntad política no consiste en adaptarse, ni tampoco consiste en rechazar, sino que consiste en configurar algo diferente, ¿no? En medio de todo esto, por si fuera poco, nos encontramos con el ocaso de los hechos, ¿no? Ahora ya resulta que los hechos ya no tienen ningún valor. Estamos en la era de la posverdad, de las fake news, etc. Esto significa también, al mismo tiempo, que cuando los hechos son débiles, las fabulaciones son irresistibles. Y como llegue aquí alguien que diga que el ataque a las Torres Gemelas no tuvo lugar, le creemos, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno informativo en el cual hay bastante, al mismo tiempo que hay mucha confusión, también hay bastante credulidad. Y también nos creeríamos cualquier cosa. De hecho, ¿por qué ganan muchas veces los populistas? Porque prometen cosas con bastante ligereza, ¿no? Que no se entre la desesperación, porque al final voy a decir alguna solución, ¿eh? Modesta, porque esto es, yo soy filósofo, no soy un hombre de soluciones, pero más bien lo que me gusta son los problemas. Tengo una adicción, otros tienen adicción a las drogas, al alcohol, al tabaco, yo tengo una adicción a los problemas, me encantan los problemas, pero voy a decir alguna pequeña solución. Por si fuera poco, tenemos además el asunto de la crisis de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como... Por otra parte, los partidos, los sindicatos, eran instituciones que mediaban entre nosotros como sujetos aislados y la voluntad general o el marasmo informativo, ¿no?
Y ahora nos encontramos con que los medios de comunicación están en una crisis profunda, no solo por el modelo de negocio, como se dice a veces superficialmente, sino sobre todo por el modelo de mediación. Hemos creído, con esto de las redes sociales, Google, etcétera, que para qué queremos mediadores si todo está al alcance de la mano, ¿no? Bueno, yo creo que, siendo verdad que el modelo de negocio de los medios de comunicación, incluso la actitud jerárquica de aquellos viejos medios de comunicación, a la cabeza de los cuales había un director que decidía lo que era, lo que iba a ser noticia y lo que no, ahora lo que tenemos es más bien periodistas que van a las redes a ver qué es lo que ya es noticia. Yo creo que hay una gran nostalgia de buenos análisis, buenos informes, buenas opiniones acerca de la realidad, precisamente porque si no nos perderíamos en ese marasmo informativo, ¿no? ¿Qué soluciones se nos han ocurrido para esto? Hay varias soluciones, pero hay dos concretamente que me parece que son también una ilusión, ¿no? Una de ellas es pensar, bueno, no tenemos ni idea de por dónde va la sociedad, tenemos un gran desconcierto de cuál es la naturaleza de la sociedad, vamos a medirla, midamos la sociedad y con eso ya se despejarán todas nuestras incógnitas, ¿no? Rankings, indicadores, likes, clasificaciones, todas estas estrategias de medir la sociedad no vienen de que sepamos muy bien lo que es la sociedad, sino de que tratamos de compensar con esas mediciones un análisis del que carecemos. Y además, también esto lo critico extensamente en el libro, pero por decir alguna idea genérica sobre esto, todos aquellos aspectos que no se dejan medir de la sociedad, ¿qué hacemos con ellos? Estamos midiendo a la sociedad. Hay cosas en la sociedad que se pueden medir. Y lo que no se puede medir, y la ideología que hay detrás de ciertos de nuestros indicadores, que ya preseleccionan y ya predeterminan que el modelo de universidad tiene que ser este, o que lo que mide la riqueza de las naciones es estas cosas y no estas otras, ¿no? Bueno, ahí hay opciones ideológicas detrás que bajo esa apariencia de neutralidad nos tratan muchas veces de introducir, ¿no? Otra posibilidad es todo el tema de los algoritmos, que también analizo con detalle. De entrada parece fantástico, ¿no? Qué bien, por fin una tecnología que en vez de ser prescriptiva de lo que tenemos que hacer, simplemente se limita a rastrear nuestro comportamiento como votantes, consumidores, ciudadanos que se mueven, y por tanto simplemente refleja nuestros gustos, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿y por qué ser tan conservador? ¿Por qué no pensar que a lo mejor queremos transformar o modificar ciertos aspectos de nuestra sociedad? Y si el único paradigma es el comportamiento de hecho que llevamos a cabo, pues vamos a reproducir las mismas desigualdades, la misma contaminación del medio ambiente que ya rige nuestro comportamiento cotidiano, ¿no? Yo creo que esto es una disminución, minimalismo en cuanto a nuestras expectativas de organización de la sociedad, ¿no? Todo esto lo que se refiere al aspecto teórico, digamos, de cómo analizar y cómo entender la sociedad en la que vivimos. Pero hay también un aspecto práctico que tiene que ver con las emociones, en la cual yo creo que también rige una cierta perplejidad, una cierta desorientación. De mismo modo que hablamos de mercados desregulados, podríamos hablar de pasiones desreguladas, emociones desreguladas. No hace falta que ponga ejemplos muy concretos, porque hoy mismo en el Congreso de los Diputados circulaba por allí una pasión absolutamente desatada, ¿no? Y no concretaré más. Pero ya sabéis a qué me refiero. Es decir, yo creo que estamos en medio de sociedades en las cuales las emociones vagan libremente, con poco gobierno. Hay euforias que se desatan, momentos donde se crean burbujas de todo tipo, que responden a una euforia, a una emulación, a veces un poco estúpida, y luego pasamos a una fase de pánico, de depresión, nadie consume nada, nadie gasta, todo el mundo ahorra por si acaso, ¿no? Bueno, probablemente la sociedad en la que vivimos debería procurar también con sus emociones, con sus pasiones,
eso que Locke, un teórico del liberalismo, llamaba las emociones tranquilas, las pasiones tranquilas, las pasiones con una cierta racionalidad. Por supuesto, el ámbito de lo emotivo no es un ámbito completamente constreñible por nuestra voluntad. No podemos obligarnos a ser lo que sea, ¿no? Desde el punto de vista emocional. Pero los gobiernos tienen una cierta responsabilidad en cuanto a la configuración, no solamente de estados de opinión, sino también a veces de afectos. Los gobiernos pueden meter miedo a la gente o al revés, inducir a conductas temerarias por parte de la gente. Bueno, yo creo que aquí hay todo un campo también de un cierto desorden, de una cierta desregulación, ¿no? Una tercera parte de mi libro se llama La política en una zona de señalización escasa. Es como cuando uno va por una carretera y de repente dicen, a partir de aquí hay poca señalización o ninguna señalización, ¿no? Bueno, hemos entrado, yo creo que las sociedades contemporáneas han entrado en un espacio de este estilo. Aquí hay poca señalización. Quiere decir esto que esas grandes señalizaciones, que además eran binarias y nos orientaban con gran nitidez, ahora mismo han perdido buena parte de su eficacia orientadora, ¿no? Lo cual no significa que hayan desaparecido completamente. ¿Qué tipo de orientaciones teníamos? Pues, por ejemplo, la derecha y la izquierda, nosotros y ellos, la paz y la guerra, el poder, la impotencia, la casta, la gente. Todas estas distinciones binarias, yo les paso revista en el libro con una cierta dureza, porque me parece que no resisten bien el análisis. No, repito, no porque no siga existiendo una distinción, sino porque esa distinción no es tan nítida. Hablamos de mundo interdependiente, por ejemplo. Mundo interdependiente significa que dependemos todos unos de otros de una manera tal que la distinción entre sus intereses y nuestros intereses no es tan rígida. Por supuesto que sigue existiendo, ¿eh? No voy aquí a declarar la muerte de nada, pero desde luego la enfermedad, el debilitamiento de esa distinción, sí, a lo mejor sus intereses tienen que ver con los nuestros, ¿no? O la distinción entre la casta y la gente, o la distinción entre populistas y no populistas. Yo sostengo en el libro que yo no soy populista, pero simpatizo mucho menos con los antipopulistas. Bueno, y creo que ahí hay un espacio de matiz que es lo interesante, y yo creo que es lo que puede arrojar, esta es mi ilusión, la ilusión con la que yo he escrito este libro, puede arrojar una cierta luz para que nosotros, ciudadanos y ciudadanas, tomemos las decisiones que nos parezca conveniente, pero después de un proceso de reflexión. Y yo creo que en estos momentos la política no resulta inteligible, es absolutamente ininteligible para la gente, y por eso la gente reaccionamos de una manera a veces tan irracional o contradictoria o poco coherente, porque no resulta comprensible. No entendemos quién manda, quiénes son los de los nuestros, quiénes son de los otros, dónde están los límites, no lo entendemos bien, ¿no? El caso de Teresa May, que es un personaje que me resulta especialmente interesante y también le dedico un pequeño retrato en el libro, porque no he visto nunca una persona tan incompetente en la vida política, y ya he examinado trayectorias muy variadas. Yo creo que es muy, muy paradigmático, ¿no? Recuperemos, lo decía antes, ¿no? Recuperemos poder, bueno, te vas a enterar del frío que hace fuera de la Unión Europea y sobre todo de la disminución de poder, ¿eh? O sea, eso de pensar que la soberanía la vas a conseguir de esa manera, te vas a enterar, ¿no? Hay un capítulo que hablo también de otra distinción, hombres-mujeres, ¿no? Ahora que está tan de moda lo de feminizar la política, bueno, pues a mí que me gusta cuestionarlo todo un poco, ya me perdonaréis, pero es el oficio de filósofo, incordiar, ciriquear, se dice aquí también, ¿no? Ciriquear, se dice aquí, ¿no? Cirica tú. Pues también discuto un poco esa tesis, ¿no? Porque creo que el otro día decía una ministra, la ministra de Sanidad, decía, en un debate en la televisión, decía, las mujeres ejercemos el poder de una manera más cooperativa. Y yo pensaba para mis adentros, no tienes ni idea, no te has enterado. Lo que pasa es que tenéis menos poder. Y eso es lo malo. Lo malo de las mujeres, lo malo de la situación de la sociedad actual es que las mujeres tienen poco poder. No que si llegaran al poder, entonces tendríamos un poder. Fijaros que
Yo esto se me ocurrió hace años cuando, viendo el debate entre Sarkozy y Guayal, un día llegó un hijo mío a casa con un ojo morado del colegio, vivíamos en Burdeos, y ¿qué te ha pasado, hijo? Y tal, no, que nos hemos pegado en el colegio. ¿Cómo que os habéis pegado? Sí, porque los partidarios de Nicolás y los partidarios de Segolén, ¿no? Y yo me quedé muy preocupado diciendo, ¿y tú dónde estabas? ¿En qué bando estabas? ¿No? Y me dijo él, que es una persona muy, muy, muy razonable, me dijo, moi, je plutôt pour Ségolène. Entonces ya me quedé un poco más tranquilo. Bueno, Ségolène Royal cometió un error morrocotudo en aquella campaña electoral, en aquel debate de la televisión, que fue decir, yo voy a feminizar la política porque yo soy una persona que está más en contacto con la gente, que cuida la familia, tal, ¿no? Claro, Nicolás Sarkozy, que era un personaje muy, muy listo, le faltó un minuto para decir, no, usted es una incompetente, ¿eh? Es decir, transformó esa cercanía respecto de la gente en incompetencia, ¿no? Evidentemente, la mujer ha estado históricamente más cerca de los débiles, de los necesitados, de las familias, ha cuidado más. De ahí es donde queremos salir, ¿no? Decir, vamos a que las mujeres lleguen al poder porque van a hacer eso en el poder. No. Tienen que dejar de cuidar a los hijos, ya a ver si los cuidamos los varones, los padres, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Sí, vale. Porque es la que luego me lleva más disgusto si no es entendida. Hay otras cosas que no. Por tanto, yo ahí defiendo una idea de la igualdad estricta. Y además os voy a decir una cosa. Aquí hay mucha mujer. Si esto sirve para que sepáis de... Es que, vamos a ver, los varones no le tenemos ningún miedo a la mujer que viene a complementarnos. Lo que le tenemos pánico es a la mujer que viene a sustituirnos. Eso es lo que no queremos. A ver si os enteráis. ¿No? Vale. Por tanto, sustituirnos, dar la batalla. No vengáis con la diferencia. No, yo, creo yo, vamos, ya no me gusta el feminismo de la diferencia, me gusta el feminismo de la igualdad. Bueno, parte de este libro lo escribí en Estados Unidos, en Washington, en una universidad jesuítica como esta, por cierto, del país del que me vine con una camiseta que ponía «Yo sobreviví el primer año de Trump», ¿no? Porque ha sido una cosa terrible. Bueno, y en el libro a una cierta explicación, después de aquel trauma de que Trump ganara las elecciones, claro, lo que a mí me corroía por dentro era dar una explicación. Bueno, ¿y esto cómo ha sido posible? ¿Por qué ha sucedido, ¿no? Luego diré algo de qué puede pasar, un par de cosas nada más, ¿no? Y yo trato en el libro de dar tres explicaciones. Yo creo que eso tiene que ver con un agotamiento de una cierta manera de hacer la política. Bueno, aparte de los factores coyunturales, que hubiera muchos candidatos republicanos, que los demócratas se equivocaran de candidata, ahora ya lo dice hasta el más tonto, ¿no? Pero es verdad. Aparte de esas razones coyunturales, había una razón de fondo que era, o varias razones de fondo, una de ellas era un cierto agotamiento de una manera de hacer la política, otra, el cambio que en la política, en el sistema político, produce el paso de una economía, de un capitalismo clásico industrial a un capitalismo financiarizado, y finalmente un cierto agotamiento del paradigma multicultural, ¿no? Que, bueno, si queréis también podemos hablar de eso, ¿no? Pero me queda un cuarto de hora más o menos, ¿no, José Luis? Porque lo interesante viene después, y además, como no todos vienen con un libro, yo me puedo permitir el lujo de decir pocas cosas y ya vosotros ya veréis. ¿Qué podemos hacer y qué nos espera? Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo primero voy a decir tres cosas de qué podemos hacer y luego hablaré un poco del futuro. Lo primero, esto no es un... No estoy barriendo para casa, no veáis esto como la opinión de un filósofo que se dedica a filosofía política y, por tanto, hace como el típico profesor el primer día de clase que dice que su asignatura es la más importante. No lo veáis así, pero es la más importante. No es la única, pero es muy importante. Que es, hay que volver a darle un poco más de peso a las ideas en política y a los buenos análisis y a la buena reflexión. La política...
tiene a su lado esferas de la vida social que han evolucionado, que son muy dinámicas, que aprenden con gran rapidez, como la economía, la cultura, etcétera. Y la política en estos momentos aparece como un verdadero anacronismo. Es decir, la política no evoluciona, no cambia, no espabila sus métodos. Cuando discutía con los editores a ver qué portada hacer, el menos creativo del grupo me dijo, ¿ponemos un parlamento? Le dije, no, justo lo que no hay que poner. Porque un parlamento es lo más viejo del mundo que hay. Y lo digo con todo mi respeto, uno que ha tratado de ser parlamentario y no lo ha conseguido, por cierto. Pero eso es otro capítulo. Pero un parlamento no es el paradigma de la cresta de la ola de la evolución política, sino todo lo contrario. Un verdadero anacronismo, por cierto, que cuanto antes corrijamos mejor, porque si los parlamentos funcionan mal, la democracia no es posible, ¿no? Es una institución fundamental, ¿no? Por tanto, la política tiene que innovar, hay que renovar. Estamos con conceptos completamente vetustos. La mayor parte, examinemos los conceptos que manejamos en la vida política: representación, soberanía, territorio, Estado, participación. Son dos conceptos pensados hace 200, 300, 400 años. No sé, cuando Rousseau establece la teoría del autogobierno democrático, vivía en Ginebra, una ciudad de 10.000 habitantes, donde todos eran protestantes, calvinistas, y si había alguno un poco sospechoso, lo quemaban, donde no había tecnologías, donde no había interacciones con el entorno. Algo hay que cambiar, ¿no? Concederéis que algo hay que cambiar. Segunda idea. Tenemos que hacer sistemas políticos capaces de sobrevivir a los malos gobernantes. La democracia no es un sistema político que elige a los mejores, como a veces se dice, ¿no? El gobierno de los mejores, dijo un político una vez. He dicho el gobierno de los mejores. No, si es que no hace falta. No hace falta. Lo que hace falta es crear unos sistemas, unos procedimientos, unos protocolos, unas normas que hagan que si algún día eso cae en manos de alguien como Trump, bueno, pues no pase demasiado, ¿no? Yo creo que esa, la inteligencia de la democracia es eso, constituir sistemas políticos en los cuales, por eso no, tampoco me gusta nada esa idea de la ejemplaridad política o de la ejemplaridad en general. Tiene que haber políticos ejemplares. Un político lo quiero para otra cosa, no para que me dé ejemplo. Lo quiero para que gobierne, no para que me dé ejemplo. Lo que tenemos que hacer es unos sistemas tales que el político, primero, que el político no se corrompa, y eso tiene mucho más que ver con los sistemas de la vigilancia, los protocolos, etcétera, que con la conciencia personal de los políticos, que a mí me trae sin cuidado en este contexto, ¿no? Y segundo, no pensemos que porque los políticos no sean corruptos ya estamos bien gobernados. Lo primero es condición necesaria, pero no suficiente para lo segundo, ¿no? Bueno, y la otra idea que quería decir va a quedarse muy abstracto, pero bueno, como decía un amigo mío, los filósofos decimos algo que todo el mundo sabe de una manera que nadie entiende, ¿no? Pues es verdad, un poco es verdad, ¿no? Tenemos que crear sistemas de gobierno que nos protejan de nosotros mismos, de nuestros errores colectivos, que cometemos mucho, de nuestros caprichos, de nuestra arbitrariedad. A mí me gusta poner el ejemplo de ciertas tecnologías. Por ejemplo, una cosa tan elemental como, ¿os habéis fijado que en los cajeros automáticos uno primero recibe la tarjeta y luego el dinero? Al principio era al revés. ¿Sabéis qué pasaba? Que se perdían muchas tarjetas, porque cuando uno va al cajero no va a recuperar su tarjeta, sino a sacar dinero. Lo que tienes en la cabeza es sacar dinero. Y una vez que has conseguido lo que tenías en la cabeza, te olvidas la tarjeta, ¿no? Bueno, al que se le ocurrió la tecnología de invirtamos el orden, hizo un gran avance para la humanidad, ¿no? Hay mucha gente que yo, desde luego, hubiera perdido la tarjeta mil veces, seguro. El ABS es un sistema de frenado de los coches pensado para no obedecerte. Yo que vivo en el campo, en ese pueblo al que se hacía referencia antes, y hay mucho jabalí por allá, de vez en cuando me pasa que atraviesan los jabalíes la carretera. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que uno frena desesperadamente. Y si el freno le obedece, uno se mata.
¿Qué pasa con el freno? Que el freno resiste. ¿Por qué? Porque el freno es más inteligente que yo sobre todo en momentos de pánico. Entonces, nuestros sistemas políticos los tenemos que crear precisamente para evitar que nos hagamos demasiado daño a nosotros mismos. Para eso están todas las previsiones constitucionales, por ejemplo, para que haya respeto a los derechos humanos o respeto a las minorías. Si no hubiera respeto a las minorías, las íbamos a respetar, vaya que si las íbamos a respetar, en absoluto, ¿no? O previsiones que dificultan la reforma constitucional. No estoy hablando de aquí, ¿eh? Estoy hablando en general, ¿no? Es importante que haya esa dificultad para que no andemos cambiando demasiado las cosas. Y también es importante que haya procedimientos para su reforma para que no se estanquen las constituciones, ¿no? Bueno, y termino con un par de cosas acerca del futuro, ¿no? Bueno, vivimos en sociedades tan dinámicas que quien no anticipe lo que va a pasar va a cometer grandes errores. Si uno está, que es lo que le pasa a nuestros sistemas políticos, gestionando únicamente lo inmediato, lo de mañana, lo del hoy, al final de un cierto tiempo va a acabar en un sitio equivocado. Y creo que como sociedad estamos muy agitados, tremendamente agitadas las sociedades en la discusión del presente inmediato y hay muy poca capacidad estratégica, por ejemplo, de anticipación del futuro. Hay muy poca gente pensando en los gobiernos, por cierto, gobiernos además que no tienen ningún incentivo para pensar en el largo plazo porque lo que piensan es en las siguientes elecciones o en la encuesta del día, ¿no? Y o introducimos una perspectiva de largo plazo en nuestros sistemas políticos o vamos a pagarlo también muy caro, ¿no? Además, nos está pasando una cosa que a mí me gusta enunciarla de la siguiente manera, ¿no? Yo creo que nuestros sistemas políticos tienen muy poca capacidad de cambiar el mundo. Toda la indignación se ha trasladado a una energía improductiva, a una indignación muy poco productiva, y al mismo tiempo el mundo está cambiando a una gran velocidad. No es que el mundo no cambie, lo que no cambia son nuestros sistemas políticos que no están configurando ese cambio social. El ejemplo, no sé, un ejemplo muy claro es lo que ha pasado con la batalla de la mujer en un año. Desde la denuncia de aquella actriz de Hollywood, el Me Too, el 8M, que algunos políticos no vieron hasta que ya no tenían más remedio que liderarlo, y nos lo hemos creído, el que el mundo está cambiando mucho. Y hay gente que no atiende, y yo creo que en el sistema político es un sitio donde es especialmente fácil caer en esa tentación, no atiende más que a la superficie. Si tú estás mirando a la superficie y no estás mirando el fondo de las cosas, cometes grandes errores. Yo esto lo contaba cuando el periodo que yo vivía en Francia, unos cuantos años, venía mucho por aquí, ¿no? Pero cuando venía aquí, preguntaba a mis amigos entonces, ¿qué pasa con ETA, el tema del terrorismo, cómo va y tal? Yo me acuerdo que siempre me preguntaban o me decían, ¿llevas mucho tiempo fuera o poco? Y sabéis lo que la respuesta era, es que si llevas poco tiempo fuera, te diré, la situación ha cambiado completamente. Que llevas 3 meses fuera, ha cambiado completamente. Si llevas mucho tiempo fuera, te diré, todo sigue igual. Aquí, con esta paradoja, se alude a un contraste entre un nivel de la superficie de las cosas, donde todo el mundo se mueve, la última polémica, las redes sociales, y gente chapoteando en eso, y por debajo, de una manera subrepticia, las sociedades van cambiando y de repente nos encontramos con que hay un montón de pensionistas o de mujeres manifestándose y no lo habíamos previsto. Y además, cualquiera que hubiera hecho un mínimo esfuerzo podía entender que eso era perfectamente previsible, que los elementos estaban puestos para que eso se produjera. Pero es que nadie mira ahí.
nadie está mirando en el fondo de las cosas, en el fondo de la, y menos desde el sistema político, donde la gente, los actores políticos van a toda velocidad en una dirección que no saben muy bien cuál es, ¿no? Bueno, yo no digo que haya que regalar Valium a los políticos, pero yo creo que cometen menos errores los políticos que ven las cosas con una cierta serenidad. Y sobre todo, no los políticos, porque no me gusta personificar, los sistemas políticos que, además de esa velocidad del debate y de la discusión, que está muy bien y es muy divertida, a mí me gusta, además de eso, hay instituciones que atienden al fondo de las cosas. Bien, y termino con una idea, porque siempre la gente te pregunta, bueno, pero tú que hablas de estas cosas, ¿tú eres optimista o pesimista? Por cierto, el encuadramiento personal entre los optimistas y los pesimistas solamente tiene sentido cuando hay una gran perplejidad, ¿no? Porque entonces, como no sé nada, me pongo por... Es decir, mi talante, mi carácter, mi estado de ánimo determina que yo sea una cosa u otra y no mi conocimiento, porque estoy perplejo, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que yo soy optimista. No, por supuesto, no ese optimismo banal, que necesariamente todo va a ir bien, de todas las crisis se sale fortalecido. Mentira. De muchas crisis han desaparecido civilizaciones enteras, partidos políticos, instituciones. Eso es mentira, ¿no? No desperdicies una buena crisis. Mentira. Las crisis mejor no tenerlas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces tenemos que nuestro estado de ánimo decide muchas cosas, ¿no? O nuestra disposición mental. Y yo llego a la conclusión de que yo soy una persona optimista por defecto, no por virtud, después de darle muchas vueltas. No es que haga un esfuerzo especial porque haya leído muchos libros de autoayuda para ser optimista, sino que tengo muy pocas certezas y no estoy seguro de que todo esto vaya a ser un desastre y que vayamos a acabar en el apocalipsis. Y detrás de los pesimistas yo suelo ver siempre gente muy segura de que no hay alternativa, de que esto conduce necesariamente a la perdición, etcétera, ¿no? Me parece que eso es lo que define el momento actual, ¿no? Yo creo que el futuro está abierto, realmente está en nuestras manos. ¿Quién iba a decir a esa actriz de Hollywood que aquella denuncia concreta, porque seguramente no era ni la primera, ni la última, ni la más fuerte, ni la más sonada, pero aquel momento cayó en el contexto adecuado para desatar, como aquel que se quemó a Lobonzo en Túnez? Seguramente se había quemado mucha gente antes, desgraciadamente, pero aquello desató la primavera árabe, por cierto, también con muy poco resultado, precisamente por una falta de vida institucional en aquellos países, ¿no? Y termino. Yo no sé qué, nunca he entendido bien por qué los intelectuales tienen más prestigio cuanto más cenizos son. A veces compensamos la falta de radicalidad y de profundidad poniendo un gesto crítico, siendo muy negativos y describiendo un panorama futuro muy sombrío, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también hay una impostura en la que caemos con una gran facilidad. Yo espero no haber caído en esa impostura. Y al mismo tiempo también espero haberos dado alguna idea que os ayude a tener un poco de luz en medio de este laberinto. Eskerrik asko zuen arretagatik. Muchas gracias, Daniel. Invitaros a todos a hacer las preguntas. Lamento, ya sé que algunos preferirían tener un micrófono, pero las normas hay que mantenerlas, ¿verdad? Tenemos que protegernos de nosotros mismos. Así que animaros a hacer las preguntas. Hablabas de innovar, y decías innovar en la política. ¿Desde dónde se puede innovar a la política? ¿Desde los propios políticos? ¿Desde los que no lo son y llegan? Difícil pregunta. Yo creo que la política necesita una cierta renovación de personas. Y es bueno que la política entre y salga gente, ¿no? Y que sea un lugar para muchos de paso. Pero también
Y ya que veo aquí algún político, alguna política, también tengo, quiero hacer una cierta defensa de la profesionalidad en política, ¿no? Yo estoy pensando en algunos amigos míos políticos en los que he visto una gran profesionalidad a la hora de gestionar un asunto, ¿no? Hay una crisis política y hay gente que coge el asunto, el toro por los cuernos, lo examina bien, hace un buen análisis, sabe con quién hay que hablar y ha habido... Y también hay experiencias de mucha bisoñez en política, de gente que ha llegado con grandes ínfulas de renovación y han cogido los vicios con mucha rapidez, ¿no? Seguramente la innovación en política será una tarea compartida. Tiene que ver con los políticos y las políticas, pero también tiene mucho que ver con la gente, ¿no? No habría políticos que mienten si no hubiera votantes crédulos, ¿no? No hay populismos sin populistas, no hay... Entonces, a mí una de las cosas que me resisto siempre es a distribuir la culpabilidad. Siempre he pensado cuando... Y además esto, si os puede servir, lo podéis utilizar, si os sirve, si no, nada. Cuando alguien hace un análisis de un asunto político especialmente complejo y como resultado de ese análisis le sale que unos... se han vuelto locos o son unos sinvergüenzas y los otros son absolutamente cuerdos y sensatos, seguramente el análisis está mal hecho. No porque no haya gente loca y gente que cometa errores, sino porque las cosas en política suelen estar más repartidas, también la culpabilidad, ¿no? Yo, si me Por supuesto, permitís, es una duda que me ha generado el escucharte, ¿no? Me pregunto hasta qué punto la pregunta por las soluciones es una pregunta obsoleta. Es decir, ¿no deberíamos asumir y aprender que la incertidumbre no tiene marcha atrás? Dos cosas. Primero, aquello de que muchas veces una buena descripción del problema es la mitad de la solución. Yo creo que está esto lleno de gente con soluciones a problemas mal planteados. Muchísima gente. Soluciones, sobran las soluciones. Y faltan diagnósticos de los problemas correctos, ¿no? Y la segunda cosa, coincido completamente contigo. Creo que cuanto antes nos hagamos a la idea de que vamos a un mundo de mayor incertidumbre, mejor. Incertidumbre tampoco es tan negativo, ¿no? Incertidumbre es la que tiene uno cuando entra en un supermercado del primer mundo y tiene que comprar un yogur, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que entré en Suiza en un supermercado y me encontré este tema de los yogures, que es un tema obsesivo para mí, y no sabía qué hacer, ¿no? Y luego descubrí lo bueno que era eso. Pero me refiero a que hemos pasado... Es decir, pensar que nosotros venimos, y eso que no somos tan mayores... Venimos de un mundo de opciones muy pequeñas, tradiciones muy poderosas. Y de repente hemos pasado de aquello donde ya estaba decidido, no, yo heredaré la farmacia de mi padre, yo tendré la misma religión, seré del mismo club de fútbol, a de repente se nos abre un abanico y hasta podemos decidir el propio sexo, ¿no? O sea, se nos abren unas opciones que pueden generar incluso una cierta ansiedad. Bueno, hay que saber... gestionar eso, ¿no? Yo les puedo poner de esto como ejemplo en la universidad, ¿no? En la universidad, cuando uno empieza a dirigir tesis doctorales, hace los años 80 me tocó a mí empezar a dirigir tesis doctorales, mediados de los 80, ¿cuál era el gran problema que tenía un doctorando? Conseguir información. ¿Cómo consigues información? Ahora, ¿a qué nos dedicamos los directores de tesis doctorales? A disuadir de la búsqueda de información. No busques más. No, ahí no, limita el campo, ¿no? Hay que orientar a gente que lo que tiene. Y yo siempre he pensado, y mira, yo cuando empezaba a dar clase, esto ya lo he contado antes, ¿no? O sea, tenía gente, eso, delante tienes gente que no tiene información. Ahora lo que tienes es gente que está ahogada de información. Entonces, tu actitud tiene que ser completamente distinta, ¿no? Tenemos varias preguntas, no sé muy bien. Tengo que ir más. No, tranquilo. Breve, ¿no? Vamos bien. Alguna, no sé si sea político o política el que lo hace. ¿Cómo desde los partidos en la actualidad se puede crear confianza?
sin caer en el populismo, ya lo matiza, ¿eh? O sea... Bueno, vamos a ver. Que es muy difícil esa pregunta. Pasamos a la siguiente. Otra. Paso palabra. Vamos a ver. Yo creo que habría que hacer varias cosas. Yo creo que el truco... O sea, hay ciertos trucos que los actores políticos tienen que los ciudadanos ya hemos descubierto desde hace tiempo. Funcionaron en un momento determinado, ya no funcionan. Entonces, no os hagáis los listillos, las listillas, ¿no? Que haya preguntado eso. O sea, no, eso ya no funciona, ¿no? Yo creo que dar confianza a una sociedad como la que tenemos, claro, es que no tenemos una sociedad crédula, una sociedad que se crea cualquier cosa, ¿no? No es lo mismo gobernar una sociedad de la que venimos. Es que en muy poco espacio de tiempo las cosas han cambiado radicalmente, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Venimos de una política vertical, donde el que se movía no salía en la foto, a una política horizontalizada. Venimos de un mundo de hombres, no hay más que ver las fotos de los parlamentos de hace unos años, a una política más bien ahora ya bastante llena de mujeres. Venimos de dirigirnos a gente poco informada, a tenernos que dirigir a gente que está mucho más informada, a veces mucho más informada que nosotros, ¿no? Hay una pregunta, a lo mejor es más fácil. ¿El referéndum podría ser una forma de control político? Y dice, ¿a qué se debe tanta resistencia de los modelos democráticos a adoptar el referéndum como...? Radicalmente no. No es la solución. Los referendos sirven para dos cosas. Y las dos presuponen un trabajo político anterior. Sirven para ratificar un acuerdo alcanzado por los representantes o para dirimir un empate que no se termina de dilucidar. En el primer caso hay un trabajo político exitoso y en el otro hay un trabajo político fracasado. Pero pensar que el referéndum puede sustituir la deliberación, esto me llevaría muy lejos, pero voy a decir un par de cosas porque me parece que este es un tema importante. Yo creo que esto es un error. ¿Por qué? Vamos a ver, lo cuento de otra manera. Hay cierto ideal de democracia directa, inmediata, continua, que supone que lo mejor sería el ideal de espacio cívico transparente y democrático sería gente en la pantalla del ordenador en su casa con un clic, haciendo clicktivismo. ¿Habéis hecho clicktivismo alguna vez? Es una ideología que practicamos todos cuando te diga Change.org, Abad, te llegan iniciativas de estas, le das un clic, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que el espacio público, una sociedad bien ordenada, sería una sociedad en la cual todos desde nuestras pantallas estuviéramos continuamente dando a clics. Bueno, esto supone depreciar el trabajo de comunicación y de debate entre nosotros. Entre otros muchos problemas que plantea ese modelo de democracia como sucesión de referendos, uno de los problemas que plantea es que entonces prescindimos de la deliberación, que me parece a mí que es el centro de la democracia, el núcleo de la democracia. Yo ahí le dedico un capítulo al libro a lo que yo llamo democracia de negociación. Creo que buena parte de nuestros problemas políticos ahora tienen mucho que ver con que se ha reducido esa dimensión de negociación y está todo montado sobre la dimensión pública espectacular, la espectacularización de la política, ¿no? Sé que no es políticamente correcto esto, pero yo lo defiendo porque creo en ello. Creo que hay un elemento, hay una dimensión de, si se quiere, lo digo un poco provocativamente, de opacidad, que es muy útil para la mejora de la democracia y para el funcionamiento de la democracia. Por supuesto, al final decidimos los ciudadanos, ¿eh? O sea, vamos a... Esto que se ha hecho varias veces en política, ¿no? Y en este país se ha hecho algunas veces, y con éxito, ¿no? No sé, la Mesa de Guino, recuerdo, ¿no? La Mesa de Guino se reúne en Navarra, claro, así salió bien, ¿no? Y se reúnen allá unas personas a debatir sobre el futuro de la violencia, la salida de la violencia,
y las monjas, me contó una monja de allá que no les llevaban la cena si no habían avanzado. Bueno, ese tipo de cosas, o sea, yo creo que en la transición aquí ciertos pactos, no sé, seguro que Juan Mari nos podía contar muchas cosas, el pacto de Ajuriñena, el estatuto, o sea, cosas que seguramente se consiguieron que no se hubieran conseguido, ahora no se podrían conseguir, pero no solamente porque hayan cambiado las coordenadas políticas, sino porque la metodología hace imposible ciertos acuerdos. Si estás todo el rato, mira, cuando ganó el partido cinco estrellas, y, bueno, cuando ganó la izquierda en Italia hace, no me acuerdo, muchos años, hace unos cuantos años ya, y me acuerdo que estaba en la universidad allí en Florencia y estábamos debatiendo qué iba a pasar con aquello y salió la noticia de que el partido Cinco Estrellas había exigido que la negociación con el Partido Democrático para configurar un gobierno de izquierdas fuera retransmitida en streaming. Todos entendimos cuál iba a ser el resultado. No va a haber acuerdo. Ahora, un Cinco Estrellas diferente, yo estoy expectante a ver cómo lo hacen metodológicamente. Si oís la palabra streaming, va a volver Berlusconi. Bueno, o el Salvini, que es peor, todavía. Hay, y por ir intentando agrupar preguntas, hay unas preguntas que de alguna forma pueden estar relacionadas, y es, ¿la gente reacciona bien a la verdad? Cuando los políticos dicen la verdad, ¿los ciudadanos reaccionan adecuadamente? Y vinculado a eso, dice, uno lo formula en otros términos, dice, además de buen liderazgo, ¿hace falta buen siderazgo, si es que si existiera la palabra? ¿Qué es eso? Entiendo que... Lo contrario. Dice, bueno, claro, no, el que sigue... El bien, que sigue. Ah, sí, seguir, vale. Seguir algo. Vale. Y luego, también una vinculada, dice, ¿es una falacia vincular el populismo a determinadas partidos o corrientes políticas o es generalizado? Y ya, aprovecho, como catedrático de filosofía, hay alguien que se queja de que el bachillerato se haya hecho la filosofía optativa. Vale. Que así nos va. Vale, a ver si me acuerdo yo de todo esto. Vamos a ver, lo primero, bien, antes lo he dicho de otra manera, yo creo que si hay gente que miente, suele haber gente crédula. Seguramente no somos, seguramente los ciudadanos somos más capaces de escuchar la verdad de lo que los políticos se creen, pero no tanto. A veces nos gusta escuchar mentiras. Y hay cierta forma de verdad en política que es castigada. Lo dejo ahí. Segundo, es que me he perdido completamente. Liderazgo, pasa algo parecido, ¿no? Yo creo que la forma de liderazgo de la que venimos se ha acabado. Del mismo modo que hay que proteger las democracias de liderazgos equívocos que llevan al desastre, hay que proteger, esto lo voy a decir un poco provocativamente, pero yo lo siento así, ¿no? Hay que proteger a las democracias de la democracia misma. Del mismo modo que yo como conductor me defiendo de mi frenada, las instituciones políticas tienen que tener mecanismos para defenderse de aquellas cosas que irrumpen en la política diciendo que son plenamente democráticas y no tenemos argumentos para decir que no. ¿Hacemos un referéndum mañana sobre la pena de muerte después del terrible asesinato de ese chaval en Almería? ¿Lo intentamos? Yo preferiría que no. De alguna manera, estamos en una versión light de eso en nuestra discusión en estos momentos, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que haber instituciones, del mismo modo que hay instituciones que a mí como conductor no me dejan hacer lo que quiero, tiene que haber instituciones que a mí como sociedad no me dejan hacer lo que quiero. Hombre, por supuesto, instituciones limitadas, yo si quiero frenar o conducir a toda velocidad, me tiene que dejar la máquina hacerlo, porque yo para eso compro el coche. Pero en ciertos aspectos se tiene que saber uno autolimitar, ¿no? El tercero, la de populismo. Yo no sé por qué truco la palabra. Cuando uno oye la palabra populismo, piensa en algún partido concreto. Cuando populismos lo practican todos,
Todos los partidos políticos son populistas. Hay muchas cosas que son populistas. Unos más, otros menos. En fin, nada, no voy a poner ningún ejemplo concreto, que aquí hay un poco de todo, por lo que veo. Sí, pero yo también soy un poco de todo. Pero, de verdad, no... Yo creo que la categoría de populismo vale. O sea, yo la entiendo y me parece una categoría útil, pero a condición de que no la limitemos a un partido político, que no, que eso es una ilusión óptica. El populismo se practica con distintas versiones, se practica. Es una tentación irresistible. En tal y como hemos configurado la democracia, es irresistible. En el corto plazo, luego en el largo plazo se paga muy caro, ¿eh? Hay alguna pregunta referente a los frenos, ¿no? Dice, bueno, esto opera en acciones previsibles, ¿no? Pero ¿es extrapolable a precisamente donde lo previsible no existe, como la política? ¿El tema de los frenos? De los frenos, sí, a la vez. Claro. ¿Cómo saber lo que vas a hacer y cuál es el resultado? Claro. Pero cuando todo es imprevisible, ¿cómo vas a responder tú? ¿Y cómo va a responder el sistema a esto? Claro, precisamente por eso, precisamente porque hemos entrado en un horizonte de imprevisibilidad, tenemos que protegernos de nosotros mismos. Por ejemplo, vuelvo a la idea esa de que los filósofos decimos algo que todo el mundo sabe de una manera que nadie entiende, pero es que es así, ¿no? Si uno diseña las instituciones, ¿cómo hay que diseñar unas instituciones? ¿Cómo se hace el diseño institucional? Poniéndose en la perspectiva de la minoría. ¿Cómo diseñaría yo la política en esta ciudad, en este país, si yo fuera minoría, si yo pudiera ser minoría? Esa es la que nos da fuerza democrática y legitimidad. Por tanto, yo pertenezco filosóficamente hablando, la filosofía política, a la tradición republicana. La tradición republicana no tiene que ver con la forma de gobierno, que también un poco, pero sobre todo con la forma de la democracia. Y la tradición republicana, desde Cicerón, Maquiavelo y ahora Petit, entiende que lo fundamental de la democracia no es posibilitar la decisión de la mayoría, sino impedir la dominación de la mayoría. Son dos enfoques radicalmente distintos. Hay gente que está pensando en lo uno y otros están pensando en lo otro. A mí me interesa más lo otro. Entre otras cosas porque he vivido siempre en sitios donde mi opción política era minoritaria. Y ya eso me ha obligado a tener que espabilar. Y si yo viviera en un sitio donde... No sé si podría vivir en un sitio donde mi opción política fuera mayoritaria. Me ahogaría, seguramente. Estando en minorías, se está mal, se sufre, políticamente hablando, pero ideológicamente se está bien. Porque la formulación que uno hace de sus ideales, sus aspiraciones políticas, es más refinada desde el punto de vista democrático. Es más se hace en nombre de la democracia. Y no en nombre de posibilitar la decisión mayoritaria, sino en nombre de impedir la dominación mayoritaria. Se ha hablado de feminizar la política y preguntan, ¿para cuándo la moda de hacer políticas feministas? No feminizar la política, sino política feminista. Bueno, es que yo no he hablado de feminizar la política, y quizá he ido un poco rápido en ese apartado, para que leáis el libro, porque si no, es que queréis que os lo den todo hecho. Sino más bien criticar, o sea, a mí esa expresión feminizar la política no me ha gustado, nunca me ha gustado. Me ha parecido un truco de los hombres para vetar el acceso a la mujer, o por ejemplo, fue un truco durante una época para darles a las mujeres puestos femeninos. Qué casualidad, ¿no? Las mujeres en puestos asistenciales, culturales, como aparentemente de muy en continuidad con su lugar en la familia. Eso es lo que hay que romper. Lo que hay que romper es la continuidad entre familias patriarcalmente definidas y políticas también entendidas como la traducción de eso. El último truco de los varones, creedme de verdad, el último truco de los varones fue ese. Bueno, vienen las mujeres, nos van a echar a todos a palos de aquí. ¿Qué hacemos para salvar los muebles? Bueno, pues vamos a dejarles lugares poco relevantes. O lugares que consagren el principio de que la mujer se dedica a cuidar. Joder. No. Por favor, no nos quitéis a los varones ese privilegio de cuidar. Hagámoslo entre todos, ¿no? ¿Se entiende la idea?
Bueno, hay alguien que está preocupado. Dice, si la dicotomía izquierda-derecha ya no nos sirve, ¿qué tenemos que poner en tensión? Sí sirve. Sí sirve sí sirve la distinción. Simplemente que hay que usarla con grano salis. Hay que usarla con cuidado. Como sirve la distinción. Todas las distinciones a las que me he referido sirven. Pero no sirven como categorías rígidas con tanta nitidez. Si uno las utiliza con la nitidez, bueno, es izquierda, los partidarios del Estado y los partidarios del mercado, pues entonces no entiendes el socioliberalismo, por ejemplo. Una ideología tan estupenda que a mí me encanta. No lo entiendes. Si tú consideras que o eres soberano o eres sumiso, no has entendido nada. No has entendido nada. Estamos en un espacio de semisoberanías y semisometimientos. Estamos en un espacio mucho más ambiguo. Y no estoy hablando de Cataluña, ¿eh? Pero creo que jugar la baza, la batalla de la soberanía formal es un error. Porque hay que colarse por esos intersticios del cambio de época y ahí encontrar el propio lugar. Y además porque el juego de las soberanías nos remite a Theresa May. Cometes grandísimos errores, ¿no? Y acabas pues como pasará en Cataluña, ¿no? Que es, todo esto ha servido para recuperar el nivel de autonomía que nos había quitado el 155. Y dices, bueno, pues para esto no me hacía falta demasiado recorrido, ¿no? Es como una vez le oí a un dirigente de la izquierda, Berchale, decir, si no hubiera existido ETA, no hubiera existido este día glorioso en el que ETA ha declarado la tregua. Dices, joder, no argumento, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir a... repito lo que decía al principio, ¿no? O sea, yo creo que imaginemos el escenario futuro y juguemos en el escenario futuro. Y no en el presente. El presente, el mundo de las soberanías, de los estados, de esas distinciones binarias, esto se va a acabar con esa nitidez. Vamos a ir a cosas. Por supuesto, seguirá habiendo hombres y mujeres, seguirá habiendo derecha e izquierda, seguirá habiendo poder y sometimiento, seguirá habiendo todo eso. Pero de una manera combinada, dando lugar a combinaciones muy raras, y busca un hueco ahí. No te empeñes en ser el típico personaje de derechas. No seas un soberanista como lo era, Bodino. Busca una formulación un poco más laxa o a veces un poco más combinada con otros elementos, porque es que esa batalla ya no se va a dar, o no se va a dar en esos términos. ¿Hay alguna pregunta? Si quieres, haces lo que puedas con ella. precisamente sobre la crisis catalana. Es decir, ¿qué pasa cuando nadie sabe salir del bucle, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una situación tan enmarañada que parece que nadie tiene soluciones? Bueno, yo creo que hay que esperar un poco. Yo creo que esto es un coche que está derrapando desde hace mucho tiempo y ahora mismo estamos en esos bandazos previos a que te pegas una bofetada contra un árbol o lo que sea, pero no se sabe el árbol cuál va a ser. En esos bandazos lo que hay que hacer es estabilizar. Yo creo que ahora mismo en Cataluña hay un momento de afirmación de la supervivencia de cada uno de los bandos. Utilizo la palabra bando sabiendo que es muy inadecuada, ¿no? De supervivencia. Yo creo que el nacionalismo catalán ha hecho ejercicios de demostración, aquí se llamaba acumulación de fuerzas a eso, demostración de supervivencia. Y lo que tenía enfrente en las últimas elecciones dijo, ah, sí, pues te vas a enterar, te vamos a demostrar que nosotros también somos una cantidad. Bueno, luego resulta que la cantidad no era la que se hablaba detrás de esa idea, de esa tesis de la mayoría silenciosa, no era tal, no era tanta, pero sí que en estos momentos yo creo que estamos en un momento de autoafirmación y de jugadas de regate muy corto, de gestionando el truco, a ver quién es más listillo que el otro, bueno, y luego otras cosas más penosas como, no sé si políticos presos o presos políticos, me da igual, gente que no tenía que estar en la cárcel y está, o en el exilio, ¿no? Yo no sé cuánto tardará esto en estabilizarse, pero estoy convencido de que
llegará un momento en el que habrá que negociar. Y llegará un momento, y ese momento de negociación llegará a partir del momento en el que las fuerzas en litigio se den cuenta de que el otro es irreductible. Y lo digo así en genérico, para que todo el mundo se dé por aludido. El otro es irreductible. El nacionalismo vasco en Cataluña es irreductible. No es un sufre. Como se lo tuve que explicar una vez a un ministro del anterior gobierno, que quería que me decían, ¿esto, no crees que esto es un suflé? No, no es un suflé. Pero el sentimiento español, catalán, tampoco es un suflé. Entonces, lo avanzo. Sí, yo creo que lo que habría que hacer es formular eso que se ha llamado derecho a decidir de una manera radical. Aquí hay dos tipos de gente. Bueno, simplifico mucho las cosas, ¿no? Permitirme esta grosería, ¿no? Pero hay dos tipos de gente. La gente que le gustaría decidir solos y los que le gustaría decidir acompañados. ¿Me entendéis, no? Las dos cosas son legítimas. Yo no encuentro ningún argumento democrático para decirle a un soberanista, a un independentista, no tiene razón desde el punto de vista democrático. Pero tampoco encuentro un argumento democrático, otros argumentos sí, la fuerza bruta y otras cosas sí, para decirle a un catalán que se sienta español que España no debe tener alguna participación en esa decisión colectiva. Entonces lo que se trataría es de cohonestar esos dos modelos que parecen irreconciliables y que no lo son. La historia política está llena de círculos cuadrados. Anda que no hay. Empecemos con nuestro estatuto, ¿no? O la disposición sobre los derechos históricos de la Constitución. No hay quien la entienda. Es un círculo cuadrado. Una Constitución que reconoce y ampara los derechos históricos que le pudieron corresponder al pueblo vasco en virtud de su historia. Eso no lo puedes explicar en una clase de derecho constitucional sin salir herido. Y ha estado muy bien. Ya está muy bien. Y es un encaje y a nosotros nos permite una cierta comodidad. Y no quiero ni pensar qué pasaría si no tuviéramos eso. O si algún inconsciente entrara como un elefante en una cacharrería en eso. Y el juego que puede dar eso. Porque es una fórmula ambigua, no nítida. Como lo queramos definir, pero hay, eso da juego, eso tiene recorrido. Vamos terminando. Como saben que te gustan las preguntas, y hay una que dice, ¿qué te preguntas sobre el final del multiculturalismo? Al que has aludido antes. Sí. Vamos a ver, el multiculturalismo es que es una pregunta difícil de responder rápidamente porque hay muchas definiciones de multiculturalismo, etcétera. En el Washington Post hace unos meses salió un chiste en el que un matrimonio mayor blanco pasaba delante de un edificio en el que había un montón de puertas y ponía mujeres, negros, homosexuales, no sé qué, y decía, ¿y nuestra puerta dónde está? Bueno, esa ha sido la batalla de Trump, de alguna manera, ¿no? Pero claro, sobre eso se podían decir muchas cosas, ¿no? Primero, no es verdad que todos compitamos en el terreno político con las mismas condiciones. Evidentemente que no es verdad. ¿Qué casualidad? El prototipo de persona oprimida en Estados Unidos suele ser una mujer negra, pobre. Una casualidad, ¿no? ¿Qué casualidad? Pues hombre, no es tan casualidad. Es decir, hay razones estructurales que hacen que ciertas personas se vean en desventaja sistemática. Y entonces eso requiere un tratamiento. Y eso, una de las soluciones fue el multiculturalismo. Fue una de las soluciones. Bueno, y yo creo que ese tratamiento de la igualdad diferenciada tiene mucho recorrido. Y habrá que seguir avanzando en esa igualdad diferenciada. Frente a la igualdad abstracta de los liberales o frente a la cacofonía de la
de la heterogeneidad, ¿no? Yo creo que hay un espacio para una igualdad, seguir avanzando en la igualdad, pero tiene que ser una igualdad. Hubo un debate en la televisión acerca del tema de la violencia de género, y una mujer decía, no voy a decir de qué partido era, decía, no, a mí lo de la violencia sobre la mujer me parece muy mal, por cierto, tan mal como la violencia sobre el hombre, ¿no? Y dices, no te has enterado de nada, vamos a ver. Por supuesto que abstractamente da igual que yo le pegue a una mujer que una mujer me pegue a mí. Pero, ¿qué casualidad? Volvemos a las casualidades. Que casi siempre suele ser una cosa. ¿No será que eso requiere un tratamiento específico? Por eso hay un tratamiento específico. Y entonces esta persona procedía de un partido que se dice liberal y que es liberal en ese sentido, en liberal en el sentido abstracto del término, que cree que el campo social no está estructurado con relaciones hegemónicas. Y vaya que sí lo está, ¿no? Y para combatir eso hay cosas del tipo de discriminación positiva o como le queramos llamar, ¿no? Bueno, y vamos con la última pregunta, que tiene relación con el sitio donde estamos, la universidad, que tiene relación con tu profesión, además de filósofo catedrático universitario, y que tiene relación también con la misión de la universidad, que además de formar buenos profesionales, por lo menos en Deusto, la formula en su misión diciendo que preparar ciudadanos comprometidos. Dice, ¿en qué tiene que innovar la universidad? Uy, esto no, esto tampoco lo puedo decir sin la presencia de mi abogado. Bueno, yo lo que se me ocurre decir para salvar el tipo a estas horas de la noche es que no, o quizá lo voy a decir como una recomendación. Yo creo que no nos obsesionemos mucho con la rentabilidad inmediata. Si yo estuviera en una empresa, si esto fuera una reunión de una empresa, no diría esto, diría otras cosas, ¿no? Pero nosotros, la universidad tiene una lógica, una dinámica de paciencia histórica. Esto es un paquidermo, esto es una cosa muy lenta, que produce unos resultados. La Universidad de Deusto, ¿qué resultados ha producido en Bilbao, en Euskadi, en el mundo? Pues seguramente no ha sido el resultado de gente muy agitada buscando el rendimiento inmediato, sino gente perdiendo muchas horas en las bibliotecas, en los laboratorios, fracasando muchas veces. Y yo creo que en la universidad se nos está contaminando mucho de esa impaciencia por rentabilidad, presencia inmediata también en la opinión pública. Bueno, yo escribo mucho en los periódicos, no es que me parezca mal, pero que siempre me pregunto, lo que yo escribo en los medios de comunicación, como profesor que soy, debería estar en una clave, no siempre lo consigo, como es lógico, pero debería estar en una clave distinta de la batalla habitual. O sea, yo no voy a entrar en la batalla habitual que ya se libra en el espacio público entre los agentes políticos principales. Si yo entro como profesor, trataré de, con mayor o menor fortuna, de divisar las cosas desde una perspectiva que no sea habitual o poner en cuestión ciertos marcos. O sea, nosotros tenemos un trabajo y yo creo que debemos exigir algo tan sencillo como dinero y que nos dejen en paz. No, es que no pedimos nada más. Por favor, un poco de dinero. No pedimos cariño, no pedimos casi nada. Pedimos un poco de dinero y que nos dejen en paz, que no nos sometan a una exigencia de rendimiento, empleabilidad se llama ahora, en fin, cosas horrorosas y tal. Aparte de que eso de la empleabilidad es otro error histórico, porque estamos formando a gente para oficios que todavía no existen o para oficios que van a dejar de existir. Entonces, más vale, mira, estudia lo que te dé la gana. A mí no me dejaron, yo hubiera sido un gran pintor, no me dejaron, pero mi hijo mayor va a estudiar matemáticas, viene aquí a Bilbao y pues fantástico. Bueno, ahora resulta que todo el mundo me dice, tu hijo va a estudiar matemáticas, eso va a trabajar seguro, que es lo que menos me importa. Bueno, me importa mucho que trabaje, pero yo creo que esto va a cambiar tan rápido. Yo he visto, seguramente vosotros también habéis visto, que en un momento determinado ciertas carreras eran el pasaporte para un puesto de trabajo seguro. Acababa la carrera y esa chavala estaba en el paro. Bueno, vamos a cosas más básicas. Si al final lo que tenemos que saber es calcular, expresarnos bien y leer.
y eso da igual lo que hagas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias por tu reflexión, por tu valentía. No has esquivado ninguna pregunta, por compleja que fuera. Gracias por el libro. La verdad es que es una delicia leerlo. Y bueno, gracias a todos vosotros por estar aquí.